Es hora de otro calendario económico de Duca Scopi. Vamos a ver los principales comunicados del lunes 16 de enero. Los mercados estarán cerrados en Estados Unidos por el día de Martin Luther King y el primer punto de esta agenda saldrá a la 001, que es el índice de precios de viviendas RIT-MORE del Reino Unido de enero. El índice cayó en los últimos dos meses y la caída de diciembre fue la más alta en casi dos años. El índice de la industria terciaria de Japón de noviembre sale a las 4:30. El índice aumentó de nuevo en octubre, revirtiendo parcialmente una caída de 0,3% el mes anterior. Los pedidos preliminares de máquinas y herramientas de Japón de diciembre salen a las 6. Los pedidos tuvieron un fuerte crecimiento mensual en noviembre, ya que aumentaron los pedidos nacionales y extranjeros. La balanza comercial de la zona euro de noviembre sigue a las 10. El superávit comercial cayó en octubre, pues las exportaciones cayeron y las importaciones aumentaron. Los préstamos de vivienda de Australia de noviembre salen a las 0:30. Los préstamos de vivienda cayeron en octubre tras un fuerte crecimiento de 1,5% el mes anterior. Vieron el calendario económico del lunes. Volveremos con los comunicados más importantes del martes. Hasta luego.